amigos, el Travis ya aprendió la técnica de Jambi. Ya vieron en el otro video cómo enseña técnicas para que los gatos nos manipulen a los humanos. Pues el Travis ya dominó esa técnica. Ahora aquí lo tengo, aquí enfrente. Tiene rato que está aquí parado y me mira de una manera. Oye, oye, Travis, eres un manipulador, Travis. Cómo me mira, porque ya no quiere que esté trabajando. Travis, tengo que escribir aquí, editar el video. Travis, ¿me vas a dejar que estudie? Digo que estudie, que trabaje. Míralo, ya tiene rato que está aquí. Aprendió la técnica para manipular a sus humanos. Mira, hace pucheritos y toda la cosa. Travis, ¿no ves que tengo que trabajar? Es bien temprano, apenas es la 1 de la tarde. Tú sales a las 4. Te faltan así, mira, 3 horas para salir. Vete a dormir otra siesta, córrele. Miren, aquí tenemos a Jambi. Está teniendo como unas convulsiones, porque él cuando duerme se convulsiona. Pero es porque está soñando. Así que no lo vamos a molestar. Y acá está el Minkus. Minkus está dormido, pero está alerta. Ya ven que ellos se duermen, pero a veces tienen sueños profundos. Míralo, ya se despertó. Okay. Así como él, y luego se convulsionan y sus sueños profundos. Pero a veces simplemente están como que en vigilancia, pero sí cierran sus ojos. Ya llegó aquí el Travis. Travis. Míralo, míralo. Ahí está. ¿Qué pasó, pandita? ¿Eh? Ya dije que no voy a salir ahorita porque apenas es la 1. Tengo que trabajar, ¿eh? Me quiere manipular este cuate. Ay, como quisiera que fuera así, que estuviera descansando. Mírenlos, están durmiendo, no me están dando lata. Jambi, tú tienes la culpa porque tú le enseñaste esa técnica. O sea, nene, yo ni te topo. Ay, ese chiquitín.